Los precios de los alimentos navideños se han encarecido un 8,5% en menos de un mes a las puertas de Nochebuena, según un estudio de precios realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios. El aljibión, que está un poco estable, todo. O sea, aquí no, este año no se salva nada. Hay poquito pescado, todo el mundo queremos lo mismo y se encarece bastante. O sea, y lo que más se demanda sube. Al final es un equilibrio que oferta-demanda. O sea, es así. Digamos, a nosotros se incrementa todo, el solomillo, las chuletas, sube, el cordero sube. Falta poco tiempo para las cenas y comidas de Navidad y las personas aprovechan para ultimar algunas compras. El marisco recién cocido esperan al último día. Lo que es el marisco crudo llevan ya días comprando. Hay gente que lo deja a última hora, pero lo normal es que lo hayan hecho antes, ¿no? Con tiempo. Y siempre hay alimentos que triunfan. Bueno, pues ahora, bueno, la almeja, la quisquilla, la gamba de Huelva, el langostino rallado. Ahora lo que se vende es el solomillo, evidentemente, porque ya está encargado y tal. El solomillo, las chuletas, entrecot. Para Navidad, pues langostino, gamba, pulpo, patas, de todos los mariscos. Luego el pescado lo tengo también. Y nos hemos llevado, pues, entrecot, solomillos, chistorra, chorizo. Asimismo, los comerciantes consideran que la gente joven procura hacer comidas que no les lleven mucho tiempo, mientras que las de más edad elaboran comidas más complejas.